el fiscal que representa a la acusación pública en el juicio por el crimen de la viuda del expresidente de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo, María del Carmen Martínez, ha solicitado a la sección del Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial que volverá a juzgar los hechos, que acuerde la retirada del pasaporte al yerno de la víctima y único acusado, Miguel López. Esa solicitud se acompaña de otra petición por la que plantea que se le prohíba abandonar el país para evitar el riesgo de fuga y al tiempo demanda que se le imponga la obligación de personarse ante el tribunal dos veces al mes, para lo que propone los días 4 y 18. El fiscal José Llor concreta que esas medidas deben mantenerse vigentes hasta la celebración del juicio, que ya ha quedado señalado para su desarrollo entre el 3 y el 25 de diciembre de 2023.